Es lo último que cayó en mis manos de algún tiempo de esta formación venezolana. Awakening, así se llama su tema y su EP del año 2011. Esta banda que ya sonara en hace un tiempo atrás, que estamos remontándonos al año 2007, cuando estábamos todavía en la FM, principio de los primeros años, me recuerdo yo en Vibra Rock, luego vino TNT y luego vino todas esas estaciones que nos están retransmitiendo a lo largo y ancho de la semana. Aprovecho que estamos pasando material de esta banda de Dissonant desde Venezuela, para saludar a todo el staff, a toda la gente que nos está escuchando, a todos los panas que nos están escuchando en Venezuela, y muy especial a todo el staff con Luigi De Angelo al frente de la Mega Radio. Y bueno, esta banda que se viene desde el 2006, la Mar de Bien, desde Puerto La Cruz, desde Venezuela. Y bueno, hoy tenemos a su líder, guitarrista, el señor Alejandro Lobo, que también ha estado en proyectos como en bandas como Gilman y Lignum Crucis. De todo eso, de Dissonant, de Gilman, de sus proyectos, de lo que está haciendo ahora el bueno de Alejandro Lobo, que seguro que tiene muchas cosas que contar, es un guitarrista muy experimentado, pues vamos a estar en los próximos minutos aquí en The Noise Award hablando largo y tendido de Dissonant y, como no, de los proyectos de Alejandro Lobo, al cual le voy a decir buenas noches España, buenas tardes Venezuela. Alejandro. ¿Qué tal, Salvo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Aquí estoy. Pues bien, bien. Como decía, buenas tardes, Alejandro. Para mí es un gusto, después de todos estos años, que caí en mis manos aquel material de Dissonant. Y bueno, comenzamos un poco hablando de Dissonant, de cómo surge, de qué es lo que está pasando ahora mismo con la banda. Supongo que la banda continúa y un poco vamos a enfocar por ahí, si te parece bien, esta entrevista, hablar de todo el material de Dissonant desde el 2006 hasta la actualidad. Y bueno, si quieres hacer un repaso para entrar en materia de la trayectoria de la formación, yo creo que sería interesante, ¿no? Sí, seguro. Bueno, Dissonant, primero que nada, antes de comenzar a hablar de la banda, gracias por la invitación. A ti, Salva, un saludo a toda la gente en España que me está escuchando. Un saludo a Carlos Criterios, quien hizo el enlace, ¿no?, para contactarnos en esta entrevista. Primero que nada, Dissonant, si nace en el 2006, es una banda que nace luego de que la mayoría de sus músicos, ¿ok?, derivaran de Sight, que es una banda mucho más antigua, una banda que ya tiene más de 20 años acá en Venezuela, de death metal, quienes fueron los encargados de abrirle bandas como Monstrosity, Decide, Amputated Genitals, entre otras bandas. Varios músicos deciden separarse de Sight y dejar de hacer ese brutal death metal tan ortodoxo, por así decirlo, y crean Dissonant de manera de buscar un sonido un poco más melódico dentro de la música extrema, sin hacer death melódico. Bueno, cuando mencionas que soy el líder de la banda, eso sí, me da pena, pues no es así realmente. Líderes somos todos trabajamos por igual en la banda y con el mismo cariño, desde la composición hasta el desarrollo en vivo de la misma. Primero, en 2006, la banda graba el EP Infected World. Luego, en 2007, apenas unos meses después, la banda graba el Destruction Statement, el primer disco oficial de la banda, y donde tiene la oportunidad de abrirle el concierto a Chris. ¿Hola? ¿Hola? En Caracas, uno de los conciertos más importantes. Tocó con Ovid también en la ciudad de Maracay. Y bueno, eso más o menos fueron los primeros conciertos. Los primeros conciertos en la trayectoria inicial de Dissonant. Luego surgen ciertos cambios de formación. Pasan integrantes amigos de otras bandas. Y bueno, la alineación actual de la banda son Ellis Martínez en la guitarra, Luis Malavé en el bajo, Daniel Haddad
en la voz y Juan González en la batería y mi persona, Alejandro Lobo, en la guitarra también. Luego, en 2011, ya era un proyecto que venía desde el 2010, pero en los 2011 logramos grabar el EP Awaken y grabamos en 2012 el videoclip, el primer videoclip oficial de la banda, Awaken. También de la mano grabamos cuando abrimos el concierto de Testament en Caracas, grabamos un DVD, aprovechamos esa oportunidad, estuvimos frente a unas 8.000 personas aproximadamente y grabamos un DVD profesional ese día, 14 de agosto, pero todavía no ha salido al mercado. Estamos esperando ver si logramos contrato con alguna disquera para poder manejar mejor ya la comercialización de ese DVD que grabamos ese día. Por ahora, actualmente Dissonal se encuentra en proceso de grabación del nuevo disco. Pues ya tenemos todas las baterías listas del nuevo disco, toda la preproducción lista. Falta meterse guitarra, bajo y voz a grabar y bueno, ya los toques finales del disco nuevo de la banda. Uh-huh. Esta es ahora mismo en proceso de ultimar ese nuevo material. ¿Ya tenéis los temas ya preparados? ¿Cuántos temas va a contener el nuevo material de Dissonat? Hasta ahora, 10 temas ya. O sea, ya están todos preproducidos, ya están todas las baterías grabadas. No creo que incluyamos algún tema más. Sí, de ser así, podemos meter algún bonus track, a lo mejor algún tema del primer disco regrabado, pero las canciones que son del disco propiamente son 10 que ya están listas. ¿Y cómo se llamará ese nuevo material de Dissonat? ¿Tienen ya el título? Bueno, Hay varios nombres por ahí latentes, no queríamos anunciar nada, pero bueno, vamos como primicia para tu programa, va a ser igual que uno de los temas del disco, el título del disco será Death Metal Revolution, la revolución del Death Metal. Revolución del Death Metal, la verdad que te agradezco, Alejandro, esa primicia para esa referencia y esa primicia aquí en The Noise Hour. Ya lo saben, el próximo material contará aproximadamente 10 temas de esta banda de buen Death Metal desde Puerto La Cruz, desde Venezuela, desde Barcelona allá en Venezuela. Lleva por título, me dijiste, Death Metal Revolution, ¿no? Así es. La revolución del Death Metal, te agradezco enormemente esa primicia, la verdad que todo un detalle. Y bueno, Alejandro, aparte de la historia, también tenemos por aquí todo el material de la banda desde el 2006, Infected World, Destruction Statement, y luego lo que decías tú, el Awakening, que habéis editado un videoclip, también me comentabas de ese directo, también hablando para sacarlo. Aparte de eso, la banda ahora mismo se encuentra, supongo que ultimando esos detalles para esa grabación, pero también se ve muy activa a nivel de conciertos y de moverse por toda Sudamérica, ¿no? Coméntale a todos los oyentes que nos escuchan en toda Sudamérica y acá en España, Islas Canarias también, ¿cuál es la más rabiosa actualidad ahora mismo de la banda? Bueno, por ahora estamos concentrados en la grabación. No ha sido fácil, puesto que estamos tratando de esmerarnos tanto como sea posible en la perfección y calidad del sonido para este disco. Queremos que este disco sea un puente que nos permita continuar expandiendo. Hola. Musicalmente a través de otros países. En cuanto a conciertos, este año hemos dado varios eventos acá en nuestro país y también estamos planificando una gira, gracias a nuestros amigos de Immunity Machine, por Chile, y es probable que incluyamos Argentina, probablemente a finales de octubre. Y bueno, por supuesto que nos gustaría, en la medida de las posibilidades, tocar tus tierras españolas, pues, y poder compartir con ustedes por allá. Uh-huh. Hablabas de esa gira y bueno, un poco antes de que hablara de lo de Chile, hubo un pequeño corte en la comunicación. Si podrías repetir lo que estabas comentando. Ah, bueno, que este año hemos tenido varios conciertos importantes acá en nuestro país, sobre todo en las ciudades de Oriente y el centro del país, que nos han apoyado mucho. Tenemos
una gira también planificada para el occidente de Venezuela, y a finales de octubre, gracias a nuestros amigos de Immunity Machine, banda hermana, una gira por Chile y la posibilidad de tocar Argentina. También tenemos varias conversaciones con Colombia y otras personas en otros países que donde no está nada confirmado aquí en Latinoamérica, y sin embargo es muy probable pues que se concreten esos eventos antes de que culmine el año o a principios del 2014. Y bueno, como te comentaba, pues o sea, sería un también genial tocar en tus tierras. Hola, Alejandro. Te escucho. Vale. Pero aquí estoy, me escucho. Hay pequeños cortes y bueno, aunque la banda es oriunda de Puerto La Cruz, tú ahora mismo estás viviendo en Caracas y bueno, vamos a también, si te parece, a hablar de tus proyectos, de tus historias, porque creo que también tienes otros proyectos. Coméntale a todos los oyentes en qué está metido ahora mismo Alejandro Lobo. Bueno, ahorita estoy trabajando un programa de televisión. ¿Aló? Que también se transmite por varias televisoras por cable acá en Venezuela y en algunos países de Latinoamérica. El programa se llama Top Rock News Backstage. Es un programa en el que pasamos videos, transmitimos videos, tenemos invitados nacionales, invitados internacionales. Recién acabamos de comenzar la temporada del programa y bueno, va muy bien, ha tenido muy buena aceptación del público. Lo que más nos gusta es que nos hace sentir bien que no solo el público rockero y metalero ha tenido gran acogida hacia el programa, sino otro público, público común, pues, que ve la televisión, se ha interesado por verlo, ha gustado bastante y tenemos muy buenas críticas. De hecho, en el canal ya lo postulan, lo tienen como programa estrella del canal. Y por el lado. Otra cosa con la que también estoy trabajando fuera de la televisión es, hemos creado o estamos constituyendo un sindicato para trabajadores y artistas rock en Venezuela, de manera que haya una entidad que pueda velar por que se cumplan las justicias laborales a todas las personas que de alguna forma trabajen vinculados hacia el rock, ¿no? Pueden ser como las personas que alquilan el backline, como los dueños de locales, como las mismas bandas. Y preguntas que me vienen ahora a la mente, el tema de la... Parte de la función del sindicato es garantizar que a todas las... Hola, ¿qué tal? ¿Te escucho? Sí, se cortó un poco, pero bueno, está clarísimo y excelente noticia lo que estás haciendo, excelente trabajo. Me viene ahora a la mente lo que me comentas, el programa de radio, eso solo es por las televisiones de Venezuela, bien terrestre o por cable. En web también te podemos seguir los que estamos al otro lado del mundo. El programa de televisión también se transmite vía streaming también para quienes quieran verlo a través de la página www.toprocknews.com. Ahí en la sección de streaming pueden ver también el programa. Serían a las 11 de la noche de Venezuela, 5 horas después me imagino allá en España. Y también se está subiendo a YouTube para quienes no puedan verlo a la hora, puedan verlo desde YouTube. Ya el primer programa, de hecho, está en la red. Si quieres, te lo puedo enviar para que lo compartas en tus redes sociales y puedan apreciarlo tus oyentes. Pues sí, le daremos difusión en las redes sociales y la verdad que es muy interesante eso que me comentas. A ver si
si The Noise Agua Radio Show tiene podemos salir también ahí en el canal ese, en la televisión, en ese programa, y bueno, aunque sea unos instantes, la verdad que sería importantísimo para darle un aguante al programa. Y luego también me comentabas eso del sindicato, ese sindicato que aglutina bandas, aglutina salas, aglutina blackliners, en fin, todo lo relacionado con la producción musical. Eso me imagino que solo para gente de Venezuela o también para gente del exterior. Legalmente eso es para gente de Venezuela. Sí, me contactó cuando estábamos iniciando con la idea, me contactó gente primeramente de Colombia que querían a su vez llevar a cabo una idea así como esta en su país. Yo simplemente, junto al equipo que estamos trabajando en la junta directiva de lo que va a ser este sindicato, lo que hacemos es facilitar nuestras ideas, facilitar nuestras experiencias para que ellos sepan cómo constituirse en otros países. Claro, esto tampoco es nada nuevo, tal vez como sindicato como tal, si sea la primera vez que se hace específicamente para los rockeros. Sin embargo, ya en Argentina hubo un grupo de personas que llevaron a cabo una labor muy parecida y les fue muy bien. De hecho, lograron que el Senado argentino aprobara la ley de música, la ley para músicos, y de forma que lograran gozar de los beneficios que se merecían. Nosotros eso es lo mismo que estamos buscando, y para personas de otros países lo que quieran desarrollar una idea igual para garantizar justicia a sus músicos, a sus bandas y a los trabajadores que ejerzan en una profesión que sea vinculada hacia el rock, como pueden ser los fotógrafos profesionales que trabajan en el rock, ingenieros de sonido y todo aquello. Las personas que quieran desarrollar una idea igual, lo que pueden hacer es contactar con nosotros y pedirnos cualquier información que necesiten, de manera que se les haga más fácil el camino para desarrollar en su país una institución como esta. También tenemos la página web www.starvenezuela.com. Star son las siglas de Sindicato de Trabajadores y Artistas Rock. En Star Venezuela la gente ya lo que se está censando, tenemos un blog en el cual transmitimos también informaciones, comunicados, videos, para que la gente se mantenga siempre al tanto de todo lo que se está haciendo en esta área. En definitiva, apoyando y sumando granito tras granito para Pori el metal, y para ayudarnos entre todos. La verdad que unas iniciativas realmente extraordinarias. Aparte de todo eso, Alejandro, también tú has tenido un gran paso por Gilman y por otra banda. Si te parece, vamos a hablar un poquito de Gilman. ¿Qué es lo que hiciste con él? ¿Estuviste con guitarra con él una temporada? No sé si has vuelto a estar con él en la tarima o si estás todavía. Coméntame un poco, porque yo le perdí un poco la pista a tu paso por la banda, ¿no? Bueno, estuve con Gilman cerca de año y medio aproximadamente. Fue una experiencia muy grata. En Venezuela es la banda de heavy metal más grande, la que hace los conciertos más grandes y la que goza de mayor presupuesto. Y fue una experiencia muy bonita, pues, porque tocar en esas tarimas frente a esas miles y miles de personas fue algo de verdad muy grato para mí y muy muy bonito para mi carrera. Hubo un momento en el que, bueno, cada quien debió decidir cuál iba a ser su camino. La banda Gilman tiene unas ideas y tiene unos parámetros pensados perfectamente claros y un rumbo perfectamente claro. Y pues yo quería desarrollarme como guitarrista en otras áreas, pues, que eran de mi aspiración. Entonces yo lo vi como que siendo parte de la banda Gilman siempre iba a ser el guitarrista de Gilman. O sea, no iba a ser Alejandro Lobo una persona como tal, no, siempre iba a estar bajo la sombra de este caballero, que me trató muy bien en su banda, me fue muy bien mientras estuve ahí, no tengo ninguna queja. Sin embargo, encontré la hora de agarrar mi propio camino y trabajar
por separado, también por el rock, pues, o sea, veo que puedo trabajar mucho mejor así, puedo hacer muchas más cosas así, e incluso ayudar a otras bandas también, estando aparte, y bueno, o sea, esa fue una experiencia que quedó ahí, tocamos en muchos, muchos conciertos, fue una experiencia muy grata, y bueno, ahora estoy en mi camino, pues, por ahí, en mi campo personal, bueno, dedicado en este momento 100% a Dissonant, que es mi banda, dedicado 100% al programa de televisión y 100% a esta entidad social que estamos creando para ayudar a los compañeros que tengan otras bandas o a los otros laboradores. Y bueno, otra primicia que te voy a dar para tu programa es que también estoy cocinando en mi estudio casero, estoy haciendo música también, estoy componiendo música aparte de Dissonant, incluso fuera del death metal, siempre haciendo metal, claro, siempre haciendo rock, pero estoy haciendo algo nuevo, tengo unas composiciones nuevas por ahí, entonces más adelante en lo que concrete algo de material, tenlo por seguro que vas a ser uno de los primeros a quien se los voy a enviar. Alejandro, te agradezco esta nueva referencia, esta nueva primicia, y bueno, yo era algo que tenía aquí en la chuleta para preguntarte, era algo que tenía para preguntarte, pero bueno, también estaba esperando, digo, bueno, a ver si este hombre sale por ahí y me comenta algo, si no ya le pregunto, y era precisamente eso, un guitarrista de tu talento, de tu valentía, de haber cogido tablas durante año y pico en Gilma y todos estos años con Dissonant y con tu otra banda, pues yo te digo, pues a este hombre yo le tengo que preguntar, pues nada más y nada menos que si no piensa en el futuro dedicarse a él a componer y a hacer trabajos, digamos, instrumentales con tu guitarra. Y bueno, veo que te adelantaste a la respuesta y que estás trabajando en ello, y me alegro muchísimo, ¿no? Me alegro enormemente de que estés en esa senda, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, en cuanto a trabajo solista como tal, hay algunas cosas. Ya hay algunas cosas listas, hay algunas cosas compuestas. No obstante, imagínate, como tú lo comentaste, pues yo tengo ya más o menos desde que tenía unos 16 años ya tocando, ya rodando en carretera, en tarima, pues, tocando en vivo. Y bueno, de tanto trabajar con bandas, con amigos, incluso como músico de sesión para otras formas musicales fuera del rock, he logrado o he llegado a un punto en el que quiero hacer mi propia música y de repente no sea tan enfocado hacia ese lado virtuoso del guitarrista que hace su disco solista, porque, o sea, pese a que es una música que aprecio mucho y que me gusta bastante, compro también discos de guitarrista solista, Quiero hacer en este caso una música que llegue a las personas. Estoy trabajando en un disco que realmente tenga algo que decir, ¿no? Hace poco conversaba con unos amigos productores en el programa de televisión y me comentaban que hay muchas bandas, hay mucho talento, hay mucha gente, pero muy pocos tienen algo que decir. O sea, se ha perdido, en algunos casos, no en todos, se ha perdido esas ganas de decir algo, como lo hacíamos en los años 80, en los 90, que habían bandas que realmente enviaban un mensaje y no hablaban por hablar, no tenían letras vacías. Entonces queremos retomar eso de tener esos mensajes poderosos y llevar esa fuerza y esa voz poderosa del metal en un disco. Y bueno, vamos a ver cómo resulta ese experimento, ¿no? Esa más o menos va a ser la temática que se va a tratar en estas composiciones que tengo. Supongo que eso es un proyecto que estás trabajando poco a poco, o tiene, digamos, que tiene alguna fecha de ver la luz. No tiene fecha. Hasta ahora hay al menos unos 4 o 5 temas ya listos en preproducción y estoy trabajándolo con calma. Quiero trabajar con músicos invitados para la grabación del disco. Pero hasta ahora, bueno, y te lo digo, de verdad que esto está saliendo, o sea, quien se está enterando ahorita porque está saliendo en tu programa, porque de verdad que es algo que me tenía bastante, bastante guardado. De hecho, no pensaba decirlo, pero bueno, ya lo dije. Entonces,
Sí, poco a poco lo voy trabajando porque quiero depurar bastante la música, quiero hacer un trabajo bien elaborado para no decepcionar a nadie tampoco y mucho menos a mí mismo, ¿no? Entonces, la idea es trabajarlo con la mayor pureza, pulcritud y calidad posible. Es ese trabajo en el que estás trabajando va a ser todo compuesto, todo arreglado y grabado por ti o será, digamos, como un proyecto nuevo, una banda nueva que tienes cuando Dissonar esté de descanso, ¿se convertirá en una segunda banda tuya o será un proyecto tuyo donde tú lo haces, lo grabas todo y bueno, ya el directo Dios dirá? Es probable que lo trabaje en vivo, exacto, cuando Dissonar esté de descanso. La composición la estoy trabajando toda completamente solo en casa. Y pienso invitar a músicos de otras bandas a tocar cada uno, cada tema, invitar al menos uno o dos músicos nuevos a que participen en algún instrumento, pues para darle ese toque de compañerismo también al disco. Mis expectativas es que a principios del 2014 ya esté algo en la calle. O sea, le estoy dando un poquito de largas para trabajarlo todo con cariño y que salga todo bien. Pues esperamos que eso vaya saliendo y tenerlo por aquí, así como el nuevo material de Dissonar. Y bueno, estamos en la noche de hoy en el programa, ya sabes, tntradiorock.com, thenoisehour.com y todas esas veintitantos estaciones que nos están retransmitiendo a lo largo y ancho de la semana. En el día de hoy, ya que estamos con Alejandro Lobo desde Caracas, desde Venezuela, un saludo muy efusivo a todos los panas, a todos los bangers de Caracas y de toda Venezuela y muy muy especialmente al staff de La Mega 99.5 allá en el estado de Falcón, donde salimos todas las semanas, y también al que hizo posible el aguante, el contacto y la unión con Alejandro Lobo, el señor Carlos Criterios Álvarez, otro pana que también está colaborando con el programa, incluso con su sección Grito desde el Mata allá, así que le mandamos un saludo enorme al amigo Carlos Álvarez, Carlos Criterios Álvarez, ¿no? Que también está ahí con sus proyectos, carlos75.com. Alejandro, ¿qué más podemos decir de tus proyectos, de tu historia? ¿O volvemos hacia atrás y hablamos un poco de Dissonar y de los temas? ¿Cómo lo ves tú? Hablamos un poquito más de Dissonar y si quieres podemos que le cuentes a los oyentes cómo van componiendo ustedes, cuál es la filosofía de las letras de Dissonar, cuánto tiempo dedican a componer, a ensayar, en fin, un poco que la gente se haga una idea de lo que es la banda, ¿no? Bueno, en cuanto a Dissonar, la temática siempre ha sido muy, muy parecida. Al principio de la banda eran un poco más metafóricas, sin embargo, algunos temas, incluso desde el primer EP, siempre denotan puntos de vista sociales con respecto a vivencias, a existencialismo o simplemente a cuestiones que pasan a nuestro alrededor. Temas, por ejemplo, del Destruction Statement, como es The Reality of the World System, es más o menos, narra como una persona joven o dos personas jóvenes que no se conocen ni se odian, se matan en una guerra por velar por los intereses de dos personas viejas que sí se conocen y sí se odian, pero que no son capaces de matarse. Y cosas así a las que nos lleva el inconsciente colectivo, a las que nos lleva la sociedad. Por ejemplo, temas como I Beg for a Chasing Blood habla sobre la ira, de la impotencia, de clamar por la sangre del asesino de forma metafórica, o sea, por clamar porque se haga justicia de alguien que cometió una injusticia, ¿cómo queremos nosotros que se solvente esa situación? Entonces lo enfocamos desde el punto de vista de una venganza metafórica. Los temas del nuevo disco son también bastante enfocados hacia la sociedad, ¿no? Tenemos temas como, por ejemplo, Awaken, que es el despertar, o sea, es una intención de hacer que el oyente abra sus ojos, como lo expresa el tema literalmente, y simplemente vea las cosas con mayor criterio.
Temas como, por ejemplo, Human Conflict o Conflicto Humano, también narra esa parte del ser humano y esa lucha entre dos personas, y que al final debería tratarse de la lucha con uno mismo, ¿ok? Para que cada ser humano, cuando cada ser humano logre derrotar sus propios demonios internos, es cuando podrá derrotar a los externos y es cuando podrá realmente vivir en armonía. Y esa es más o menos la trata de cada uno de los temas. Los temas que están por venir, bueno, hablan, para el nuevo disco tenemos The Power of Lord Money, el poder del dios del dinero. Ya por ahí sabemos más o menos cuál es la idea del tema. Tenemos temas como Death Metal Revolution, que es un tema ya un poco más, si se quiere, divertido dentro del género, pero que habla de la forma musical en sí. Y tenemos en ese espacio del nuevo disco, tenemos un espectro bastante variado en cuanto a lo que va a ser las temáticas de cada una de las canciones, pero siempre Dissonant se cuida, o no se cuida, sino se enfoca en que el tema de cada una de las canciones sea algo real, algo serio, algo que cada quien haya vivido, y siempre alejado un poco de la fantasía, pues, ¿no? Siempre buscamos que sea algo bastante real. Eso en cuanto a los temas y a esta parte de la composición de la banda. ¿Cuánto dedica la banda a componer? Bueno, fíjate que el disco estaba casi listo ya en el 2010, vamos por el 2013 y todavía no ha salido al mercado porque se ha grabado, lo hemos oído, no nos ha gustado, lo volvimos a grabar una vez más, y entonces en eso han estado los temas, porque como te dije anteriormente, estamos tratando de que todo sea lo más pulcro posible, de que el disco tenga la mayor fuerza y que logremos transmitir musicalmente lo que buscamos. Entonces por eso ha tardado. Como no tenemos presión de disquera, lo estamos haciendo de forma independiente, entonces nos damos el lujo, pues, de trabajarlo tanto como queremos, ¿no? En cuanto a los otros proyectos, quisiera aprovechar de enviar un saludo a quienes han sido parte de la junta directiva de STAR, del Sindicato de Trabajadores y Artistas Rock, quienes son Irene Colbe, quien es una persona que ha trabajado muy duro también contribuyendo con el sindicato. Ella desde el otro lado del país, frontera con Colombia, en San Cristóbal, ella ha trabajado muy duro por el sindicato. El señor Olivier Hernández, que también desde el centro del país ha trabajado también muy muy fuerte por el sindicato. El señor Jesús Sánchez, quien ha estado en las redes, que hizo la página web, también la colaboración del señor Edio Piña, siempre con sus buenas ideas. Edio Piña es el fundador para la historia del rock en Venezuela, quien está escribiendo una serie de libros, una serie de tomos, donde data, o sea, donde él escribe toda la historia desde los años 60 hasta nuestros tiempos, y cada década es un libro sobre la historia del rock en nuestro país. Es algo muy muy interesante lo que está haciendo el señor Piña, además de que nos ha prestado toda su colaboración y sus buenos consejos dentro del sindicato. Y también al señor Julio Sosa, productor de Top Rock News, quien bueno, con quien estoy trabajando ahora con el programa de televisión, y bueno, toda esa gente que se me escapa, Hermanos del Rock, y toda esa gente que está trabajando duro por la movida en Venezuela. O sea, quiero saludarlos, pues, porque hay mucha gente que de verdad está con cariño trabajando fuerte por la movida rock en Venezuela, trabajando sin interés, sino más bien el del bien común de los rockeros, y eso es algo que está fortaleciendo mucho a nuestra movida, que se ve que en los próximos años continuará creciendo, pues. La verdad que sin lugar a dudas que grandes cosas me estás contando, y bueno, seguro que más de uno del otro lado, no los que sean de Venezuela, pero sí del resto de países de Sudamérica donde estamos saliendo, Chile, en fin, Guatemala, México, en fin, muchos sitios donde estamos saliendo ahora mismo,
Perú, en fin, muchos de ellos se estarán haciendo esa pregunta. ¿Cómo a lo mejor se pueden adquirir esos libros, esos tomos, o tener más información sobre ese material? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, en este momento a la mano no tengo las direcciones exactas para que se conecten. Sin embargo, nosotros tenemos un foro en Facebook que se llama Foro Metal DZLA, Foro Metal, la abreviatura de Venezuela. Ahí van a encontrar ese grupo, ese foro en Facebook. También pueden contactarme a través de mis redes sociales, arroba Alejandro Lobo 88 en Twitter, o me buscan Alejandro Lobo en el Facebook. Y si se meten en el foro, pueden hacer cualquier pregunta. Si necesitan algún tomo de estos libros que está escribiendo el señor Piña, una eminencia del rock, sobre la historia del rock, o cualquier, como te dije anteriormente, cualquier información para la conformación de una entidad que vele por los derechos que tenemos como artistas, los músicos de rock, ¿okay? Para lograr esa consolidación de bandas en cada uno de sus países. Si alguien en otro país que nos está escuchando quiere tomar estas ideas y desarrollarlas en su país, puede acercarse al Foro Metal y con gusto, al hacer las preguntas, yo mismo les respondo, si no cualquiera de los directivos de Star también le pueden responder, o me preguntan en mis redes sociales y yo les envío toda la información. Lo que pasa es que ahorita no tengo la mano para darle los links, pero chévere, se pueden meter ahí y con gusto les envío la información. Interesante, muy interesante lo que estás aportando en esta entrevista, la verdad que para no perdérsela. También hablando de Dissonant, hablabas de las composiciones, de los nuevos temas, del tiempo que dedican a esas labores, a nivel de grabación. Me imagino que siempre lo antes también lo comentabas un poco, lo hacéis instrumento a instrumento, ¿no? Sí, grabamos en línea, por pistas. O sea, primero hacemos, cuando tenemos una composición, lo que hacemos es, pues creamos el desarrollo del tema, grabamos una preproducción, que eso sí puede ser todos juntos en el estudio, oímos todos el tema, y luego le vamos haciendo los arreglos, y finalmente es que ya lo grabamos instrumento por instrumento ya para la edición final, que es la que va a salir en el disco. Actualmente estamos grabando con nuestro amigo Orlando Rivera en Puerto La Cruz. Él fue el encargado de hacer nuestro videoclip, fue el director del videoclip Awaken, y es una persona que nos ha colaborado mucho, un gran amigo que lo tenemos en alta estima. Nos hizo la última sesión fotográfica y ha estado muy muy pendiente con la banda y nos ha ayudado muchísimo. Entonces también es el encargado en este caso de la grabación del disco. Ya los últimos detalles del disco, la mezcla y esto, todavía no estamos seguros si va a ser con él o lo vamos a hacer en otra parte, pero bueno, vamos a esperar terminar de grabar a ver dónde vamos a, para decidir dónde va a ser ya los últimos detalles del disco. Pues Alejandro, la verdad que muy agradecido. Sabes que tenemos un tiempo limitado. De todas formas, esto es una primera toma de contacto. Como ese material va a estar ya muy prontito en circulación, lo que queda este año o quizás principio del próximo, yo te voy a emplazar para una nueva entrevista cuando esté ese nuevo material de Dissonant, y por ahora, si te parece, lo dejamos por aquí. Yo creo que hemos hablado tanto de Dissonant como de ese proyecto que estás arrancando, de tu paso por Gilman, de todo el sindicato, de toda esa unión que estás haciendo por los metaleros y rockeros de Venezuela, y la verdad que hemos estado todos estos minutos, casi cuarenta y tantos ya ahora mismo, súper a gusto y contando muchas cosas para que la gente ahora se pongan ahí en las redes sociales y demás a investigar y a tener un poco de curiosidad, ¿no? Te agradezco enormemente todo este tiempo, todo este minuto, también a Carlos Álvarez Criterios, que le mando un saludo enorme, que hizo el contacto, y bueno, a partir de ahora añade lo que quieras, si quieres volver a decir tus redes sociales, tus puntos de contacto,
tu programa, tu espacio de televisión, lo del sindicato, en fin, te dejo el micro totalmente abierto para ti. Bueno, primero que nada, otra vez agradecerte a ti por prestarme la oportunidad de conversar contigo y de ser de transmitir esta información a tus oyentes. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Carlos por el enlace. Gracias a todas estas personas que nos están escuchando ahora y a todas las personas que han tenido fe en no solo en mi trabajo, no solo en el trabajo de la banda o de otros trabajos que están haciendo. Gracias de verdad a todos esos rockeros que apoyan de verdad al rock, a todos esos metaleros que apoyan de verdad al metal, a todos esos que compran los discos de las bandas nacionales, de las bandas extranjeras que llegan a tocar al país, a toda esa gente que escucha los programas de rock en la radio, a toda esa gente que ve los programas de rock en televisión, a todos esos apasionados por el rock. Quisiera darle las gracias de verdad, que mientras más amantes del rock haya, más rock va a haber, y esto va a ser una bola de nieve que nunca va a parar y siempre vamos a poder disfrutar de la música que más amamos. Para empezar, las gracias a todos, y bueno, aquí pueden contar con un amigo para lo que necesiten. Las redes sociales, bueno, como comenté anteriormente, Alejandro, @AlejandroLobo88 en el Twitter, y en el Facebook, en las otras redes me pueden buscar como Alejandro Lobo y por ahí apareceré. gracias de verdad por la invitación, gracias por permitirme ser parte por tu programa, de tu programa por un día, y bueno, cuente conmigo para lo que quieran. Pues contamos para cuando salga ese material que me dijiste que ya en este año ya estaba casi prácticamente listo, ¿no? Sí, exacto. Tenlo por seguro que se te va a enviar el disco en lo que ya esté listo. Hoy, por cierto, temprano estaba oyendo las últimas mezclas de la batería para empezar a grabar el resto de los instrumentos. Entonces tenlo por seguro que este año en lo que salga el disco te va a llegar allá con un lazo de regalo. Pues te voy a emplazar cuando salga ese disco para hablar ya más digamos, en profundidad de Dissonant, de ese nuevo material. Hoy ha sido una pequeña, bueno, pequeña y no tanta toma de contacto con todos esos proyectos, con todo lo que estás haciendo, con ese adelanto de ese material, con ese comienzo de tu carrera en solitario, con ese proyecto, con el programa de televisión, en definitiva, con todo lo que estás haciendo, con el sindicato, apoyando a todo lo que acontece en el metal, productora Brandliner, banda, la gente de sonido, de iluminación, en fin, impresionante, la verdad que hay que rendirse ante ti, Alejandro, y muy a gusto y muy encantado de tenerte en el día de hoy. Bueno, lo dejamos por aquí, te emplazo a cuando salga el material y ahora nos vamos con un temita y bueno, ¿cuál de ellos? Bueno, si ya pusiste Awaken, que es el del videoclip, podrías poner entonces No More Domination, que está también en nuestro último EP, Awaken. No lo puse, bueno, lo puse de fondo, si quieres ponemos el del videoclip, Awaken. Ah, bueno, perfecto, como quieras. Tú mandas, tú me dices. Entonces pongamos Awaken, que es el tema promocional. Pues tema promocional, tema del videoclip, también de ese DVD en directo que vas a sacar, en fin, Dissonant más activo que nunca y Alejandro Lobo, vamos, que se sube hasta por las paredes y que saca tiempo de donde no tiene para llevar adelante todos esos buenísimos proyectos. La verdad que me ha gustado mucho esta entrevista, he recibido mucha información que tendré que procesar, igual que los oyentes, y te agradezco por todo ello y por todas esas noticias y exclusivas que me han dado en el día de hoy, como el nuevo material de Dissonant, Death Metal Revolution, en definitiva con ese comienzo de tu proyecto. Muchísimas gracias por las primicias y ahora sí, nos vamos con Dissonant desde Venezuela, Alejandro Lobo, que estuvo en el día de hoy en el The Noise Hour Radio Show desde Caracas. Dissonant, Awaken. Thank you.
Still from the war.